Sexta edición de la Ultra Trail de la Serra del Montsant, de 101,2 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en Cornudella de Montsant, se disputó el fin de semana del 18 al 19 de octubre. El recorrido transcurría por el Parque Natural de la Serra del Montsant, situado en la parte norte del Priorat y que constituye uno de los relieves más importantes de las comarcas de Tarragona. Atravesaba viñedos y olivares, pasaba frente a singulares ermitas que forman parte del paisaje arquitectónico del parque y circulaba por cimas y espectaculares desfiladeros. Todo un rompepiernas con un paisaje muy singular. La prueba se endureció muchísimo por el intenso calor, con temperaturas próximas a los 30 grados, dignas del mes de agosto, y que desgastaron de tal forma a los participantes que provocó que hubiesen 97 retiradas entre los 243 corredores que tomaron la salida, lo que supuso un 40% de abandonos. De hecho, los seis primeros corredores que lideraban la prueba no la llegaron a finalizar. Uno a uno fueron abandonando a lo largo del recorrido, muchos de ellos con síntomas de deshidratación considerables. Curiosamente, fue un nórdico quien más rédito sacó de esas duras condiciones. El finlandés Kai Langel se puso primero en el segundo tramo de carrera, llegando líder a la Vilella Baixa, en el kilómetro 70, y ya no dejó tal privilegiada posición hasta cruzar la línea de meta en 12 horas, 19 minutos y 46 segundos. Sergi Rodríguez, con un tiempo de 12 horas y 49 minutos, y Miquel Virgili, con 13 horas y 1 minuto, coparon el segundo y tercer escalón respectivamente. En categoría femenina, se vivió un mano a mano entre Patri Torres y Marianne Garbajosa, resuelto a favor de la primera, marcando un tiempo de 15 horas y 3 minutos. Marianne Garbajosa llegó prácticamente 20 minutos después. El tercer lugar, a mucha distancia de las dos primeras, fue para Laura Boix, con un tiempo de 18 horas y 53 minutos.